Hola nuevamente amigos, nos encontramos en la sala 2 de Economía y Organización de Empresas y en esta ocasión lo que vamos a analizar es un método que se llama el método GAN, que sirve para controlar la evolución de las actividades de una empresa. Es una herramienta muy sencilla que se establece de la siguiente manera. Yo en un eje de ordenadas, en la parte de las X, determino el tiempo, el periodo de tiempo, que puede ser en semanas, en días, en meses. Y en la parte Y, en el eje de las Y, lo que establezco son las actividades. Podría ser cualquier tipo de actividades pertenecientes a cualquier proceso, pero en este caso yo le voy a llamar actividad A, B, C, D, E y F. En función de la duración y en función del inicio y el fin, pues yo digo que la actividad A empieza el 1 de enero, si estoy hablando en meses, y termina a mitad de febrero, que la B empieza el 1 de enero y acaba a mitad de marzo, y así sucesivamente. Bueno, eso no solo me permite conocer cuál es el orden, el inicio y el fin de las actividades, sino también la precedencia que existe entre cada una de ellas, o si existe alguna obligatoriedad de hacer alguna actividad antes de, ¿no? Bueno, además me permite conocer cuál es el grado de evolución y de realización de cada actividad, porque imaginaros que en un momento, en esta línea que tengo aquí marcada verticalmente, nos encontramos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, a mitad de mayo más o menos, este día real, que podría ser el 15 de enero, febrero, marzo, en abril, mayo, del año que sea, y quiero conocer si estas actividades hasta este momento de tiempo se están realizando, se han realizado o cuál es la situación real, ¿no? Bueno, pues ¿qué voy haciendo? Pues voy preguntando a cada jefe de proceso, a cada jefe de actividad o cada grupo de trabajo que trabaja sobre cada actividad y me dice lo siguiente. Bueno, pues la actividad A se ha realizado totalmente. La actividad B se ha realizado pues en un 80%. La actividad C se ha realizado, pues, por ejemplo, un 40%. La D también un 50%. Pero la E, la F y la G, que no tendrían que haberse iniciado, pues tienen este grado de cumplimiento. Esto puede ser importante, puede ser positivo, puede ser negativo, porque si estas actividades necesitan de que las anteriores se hayan acabado, pues puede resultar peligroso para la empresa, pero puede ser que estas finales necesitaban de que en la empresa llegasen unas personas que solo iban a venir a final de año o que los grupos que iban a trabajar sobre ellas estaban trabajando anteriormente en otro tipo de actividades o otras funciones dentro de la empresa. ¿Y qué ocurrió? Que a lo largo de los primeros meses del año, pues las personas que eran externas vinieron y pudieron realizar estas actividades o las personas que estaban trabajando dentro de la empresa en otras actividades quedaron libres y pudieron realizar esas actividades. Bueno, como os digo, si no existe ninguna obligatoriedad entre el haber acabado las anteriores y el haber empezado las posteriores, no existe ningún problema. Si vemos que existe alguna obligación, pues tendríamos que analizar cuál es la cuestión. Importante, que el método GAN me permite conocer cuál es el momento de evolución y de realización de cada actividad, comprobar lo empírico y lo real y comprobar si existe alguna disfunción. Herramienta gran, muy sencilla, que da gran valor añadido al funcionamiento y a la gestión de la empresa y que espero os haya resultado bastante elemental y bastante asequible a la hora de entenderlo. Como os digo, es una herramienta muy importante para la gestión eficiente y efectiva de la empresa. Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.